Aún no son las 6 de la mañana y ya empieza el primer entrenamiento de la selección peruana de natación que nos va a representar en los Panamericanos de Lima 2019, aquí en la piscina olímpica de Campo de Marte. ¡Arriba, Perú! Es una palabra que siempre está ahí, tengo que entrenar. Y soy feliz, sé que lo he decidido así y me gusta hacerlo. Antes de ir al colegio, hay días que tengo entrenamiento antes y apenas salgo después también. Hemos podido ayudarla a que siga las dos cosas a la par, ¿no? Tanto a los estudios como representar al Perú, que siempre fue su objetivo. Mi esposa ha sido selección nacional también, ha sido mundialista, yo he sido cinturón negro de karate, así que sí, en la familia todos hacemos deporte. Apoyar a un hijo deportista representa un esfuerzo de toda la familia, ¿no? Todo es una, se podría decir, hasta una logística, pero se hace con cariño. Yale tuvo su primera experiencia internacional. Fue invitada a participar en el Sudamericano Juvenil, ella siendo infantil, y logró ganar 2 medallas de oro, colocándose como campeona sudamericana en 50 espalda y 100 espalda. ¿Qué es para usted su hija? ¿Qué significa para usted? Creo que es un ejemplo para las nuevas generaciones también por la dedicación, el esfuerzo y sacrificio que implica todo esto. Y lo es todo, me siento la mujer más feliz, el orgullo de la familia, el orgullo de nosotros, él y su hermano, ¿no? Me definitivamente lo mejor. No importa la edad, siempre y cuando siempre busques superarte a ti mismo. Es motivo de orgullo y a seguir apoyándola nada más. ¿Cómo toma esta diversidad de edades? Bueno, en principio, en el respeto a la naturaleza evolutiva de los chicos. Ella sigue su entrenamiento de la misma manera que siguen los chicos de su edad y tenemos mucho respeto, ¿no?, con toda la evolución metodológica y la capacidad biológica de los chicos. Todos me han apoyado como un gran equipo y siento que todos hemos aportado bastante para ganar logros para el Perú. Nada de esto podría hacernos sin ustedes, por cada que le toco la puerta a las 5 de la mañana para que se levanten. Y a veces que llegan cansados de trabajar, igual van y me llevan. Y